Hoy nos encontramos en pleno Valle del Jerte. Vamos a hacer el barranco de Nogaleas. Tío, avísame que me vas a preguntar. Ya, pero es que, hombre, eso sí. Del Papú, o sea, no. Mirad qué selva amazónica tenemos, ¿eh? Corta, corta, como otra las vez. Piedras se quedan por todos los árboles. Es espectacular. Hace un día muy caluroso, pero a la par estamos con todo el fresquito. Mirad, ahí ya se ve la primera cascada, ¿lo veis? Cascada de Nogaleas. Una espectacular cascada que posteriormente rapelaremos. Nos subimos ahora a hacer el barranquito. Vámonos. Nos llegamos al puente de acceso para cruzar al otro lado. Y cascadón, cascadón. De más arriba, madre mía, lo que nos espera. Y comenzamos el barranco mucho más arriba. Esta parte nos sale reflejada en el croquis. Salvamos esta impresionante cascada desde un natural, cosa que se refleja en gran parte de los rápeles que tenemos en la parte superior del barranco de Nogaleas. Seguimos progresando barranco abajo y nos encontramos con otro natural. Tenemos que tener cuidado con ese roce. Apoyamos la cuerda, no nos meneamos para los lados para evitar deteriorar la cabeza y así nos dura más la cuerda. Buah, cascadón, esto la verdad que es una verdadera maravilla. ¿Esto qué es? Otro árbol que nos ayude a bajar, pero esta vez nos toca meternos por en medio de toda la catarata. Tenía sed, pues toma. Realmente no resbalas si vas a tener adherencia si llevas unas botas para barrancos. Si vas con unas botas un tanto desgastadas de montaña, pues lo mejor casi es pasarlo así para evitar un golpe. Por fin disfrutamos de unos anclajes como Dios manda y bajamos esta rampa a modo de tobogán. La verdad que es bastante disfrutona.
¡Qué guapo, eh! Siguiente descolgue y disfrutamos de Kit Campos. Esta cascada, la verdad que es súper bonita. Bajamos desde esa instalación porque no vemos la otra que tenemos al otro lado, que realmente nos evita el péndulo o algún mal roce, y de esa manera poder bajar a gusto por la vertical y por todo el chorro. Nuestro compañero rapela evitando el péndulo. Si es cierto que si hubiera visto la instalación del otro lado, hubieran podido bajar mejor por la cascada. Aquí, para no enfriarme dentro de la pota, para no tener que esperar a mis compañeros durante mucho tiempo, pues lo que hago, me engancho y me voy a poner a montar un pasamanos para que mis compañeros también salgan con mayor facilidad y otro descuelgue. De esa manera podemos ir varios a la vez a la misma línea. Ya con el pasamanos montado para practicar la salida, empiezan nuestros compañeros a defender. Ahí viene nuestro amigo Kenny. Me está gustando esta toma, me está gustando. Atención, que se viene la hostia. Por ahí arriba va a venir nuestro compañero Ken Rosen. Ahí está nuestro compañero
inflable. Ahora se nota instalaciones absolutamente por todos lados, cascadones y una parte muy bonita del barranco que vamos a comentar. Vamos que nos vamos, es la hora de poner a prueba las Destart para cañones. Se nota ya la falta de luz, la verdad que se está más fresquito aún, y eso que los barrancos negreros son fresquillos. Hemos hecho lo que queríamos, la parte superior del barranco, la parte media y la parte final. Con esto nos vamos a salir. La verdad que es un barranco fantástico, es que es bonito por los cuatro costados. Ha sido un barranco espectacular. ¿Cuántas horas nos hemos tirado? Pues como 10 horas ahí, dándolo todo. Hemos hecho el Nogaleas desde arriba, arriba, arriba del todo. La verdad que ha sido una buena paliza, pero eso, queríamos descubrir toda la parte alta. Y ahora... Nos hemos equivocado principalmente, pero sí, hemos descubierto. No, nos hemos equivocado, estaba instalado, ¿verdad? Estaba instalado en modo supervivencia, pero sí... Ha sido la leche. Lo único que eso, nos ha tocado comer, no cenar, ojo. Comer el almuerzo a las 10:30 de la noche, que es ahora. Pero estupendo, nos hemos pasado muy bien. Incluso él. ¿Qué? Hace bastante que no veo luciérnagas. ¿Ah, sí? Ahora vamos a verla. Hasta luego.